Jineteando la vida va el chamamé, jineteando la vida jinetite, jineteando la vida al igual que usted, ahí va Cachole desmancillando con fe, jineteando la vida. Hoy en el programa, la 25ª edición de Fiestas Patrias en Saladillo, provincia de Buenos Aires, en la Sociedad Rural de Saladillo, organizada por el gomero gaucho Raúl Oscar Laforcada. Enseguida comienza la categoría grupa del día jueves, después se viene la arréglese como pueda. Luego, prueba de riendas libre con caballos mansos. Y más entretenimientos camperos con prueba de riendas de petizos con 60 días de doma. Y la acción llega con el campeonato en las categorías grupa y clinas. Así que prepárese que los relatores de hoy, Marcelo Pellejero y Gustavo Andrade, ya están listos para ir jineteando. Muy buenas tardes, muy buenos días o buen provecho por ahí. Bienvenidos a la pantalla del país de Jineteando por CN23. Y queremos contarte en esta oportunidad que te trajimos a pasear al Gaucho Pago de Saladillo. Mi nombre es Marcelo Pellejero, animador de jineteadas del Carmen de las Flores. Y a través de esta pantalla le ponemos la voz a esta creación de nuestro amigo Cacho Ledesma. Jineteando, que recorre el país, que recorre las provincias y que te trae toda la información de este deporte argentino, el deporte de la jineteada. Y en esta oportunidad, todos estos puestos que estamos viendo, que fueron muchísimos, creo que Saladillo este año fue récord en muchas cosas y en una de ellas fue la cantidad de puestos que había también. Puestos de pilcheros, puestos de artesanos. Así que disfrutando los 25 años de esta fiesta que la peleó tanto Raúl Oscar Laforcada, quien bauticé alguna vez el gomero gaucho de Saladillo. Pero, en este caso, en yunta y tirando juntos con un compañero, bienvenido don Gustavo Andrade. Bueno, muy buenas tardes Marcelo querido, un gusto grande estar compartiendo con vos en esta oportunidad, como lo decías, Fiestas Patrias de Saladillo, vemos los pilcheros que fueron impresionantes este año, la cantidad de pilcheros, artesanos, gente con los puestos de gastronomía y tantas cosas. Por acá su esposa Roxana, también con la niña en brazos y bueno, y la gente que en esta sociedad rural de Saladillo va cruzando mi amiga Betty Díaz, Paola Santo como siempre, con Luna, Lara, Laforcada, por ahí siempre está nuestro compañero Martín Oviedo, sabe estar también trabajando y ayudando muchísimo en esta fiesta, Sandra, la esposa del Potro Bianchi, así que mucha gente. Los montadores ya para el sorteo en este día jueves, que arrancaba la fiesta, 12 de julio, Carlitos Vicenzi con la bandera nacional argentina, ya entrando al campo. Quiero mandar un saludo grande también para la gente de Neuquén, para mi amigo Juan Rubilar de la M550 entre espuelas y guitarras, para el payador Mauro Jara, Héctor Arancena, muchachos que ven el programa Jineteando, y mi amigo el fletero de Chivilcoy, el de la camioneta blanca que siempre está en la plaza y mira el programa. Ahí estamos en esto que es Fiestas Patria de Saladillo y les comentamos de la jineteada, Marcelito, que se vienen aquí por Jineteando por la pantalla de CN23. El 29 de julio, probada de potros para la fiesta grande de las flores. 800 pesos la inscripción, 400 mil pesos en premio. Entre todos los domadores que vengan con su potro, se sortea un criollo puro de cabaña El Tábano con 10 inscripciones pagas para diferentes fiestas. Y todos los potros que se prueben tienen derecho a correr el 2 de septiembre, 30 días de doma, y el ganador clasifica directamente para la final del día domingo de la fiesta grande de las flores. Sortijas, prueba de rienda libre, entrada gratis, primer escalón para la fiesta grande de octubre, el 29 de julio, probada de potros en el Carmen de las Flores. Y vamos a comenzar el día jueves con la parte de jineteada. La organización
con la seriedad que caracteriza el control de alcoholemia, los primeros pingos que vienen llegando al palo, porque va a comenzar en este jueves la rueda en categoría grupa. Categoría grupa, que se le da la oportunidad a un montón de jinetes locales y zonales por orden de llegada, que los chicos han madrugado mucho para llegarse. Día jueves, son 4 días de fiesta y así comienza con Luciano Dovidio. En el Indio, de la marca de Ricardo López, escondió la cabeza, se puso incómodo el Indio para ir arriba y jineteando te lo muestra a su manera. Cosas que pasan, le dice Raúl Mañani a la pasada ahí, cosas de la jineteada. Y este es Pedro Figueroa, que se llega al otro palenque, en la careta, también de la marca de Ricardo López, una yegua muy forzuda que escondió la cabeza y también se puso incómoda, y en la vuelta me lo pierde al jinete de los pagos de Roque Pérez, al Pedro Figueroa, que vuelve cabeza gacha a su palenque. Este es Juan Guillén, en la cumbia, también de Ricardo López, salió pronto del palo, se plantó a corcoviar cerca de las tribunas, es jueves a la mañana, hay un montón de gente que viene llegando. Ese jueves a la mañana empezamos a ver por la tranquera de entrada, las diferentes tranqueras de entrada, que era incesante la llegada del público. En un tobiano, que se llama El Hereje, de la marca de Jorgito Lecuima, de Saladillo, y el jinete, Juan Albornoz, de sombrero requintado el paisano y patita suelta, lo sacó al caballo tobiano que escondió la cabeza y empezó a martillar fuerte, el de Jorge Lecuina. Este es Juan Albornoz, en una excelente labor en esta categoría, nunca bajó las piernas, siempre acompañando lindo y ventilando con el rebenque. Horacio Castelli ahora, en el resorte, también de la marca de Jorge Lecuima, escondió la cabeza, martilla fuerte el resorte, es un caballo de pelaje moro, ay, 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 me lo perdió, están corcoviando los pingos, ¿no le parece, don Gustavo Andrade? Pero la verdad que sí, Marcelo, es tan áspero, papa, este que se vino en la caída y que por allá arrancó y le quiso salir del suelo, el Agustín Rojas, al estilo de jineteando, el gitano, de la marca de Juancho Martín, reservado que viene del pago de General Alvear, en Fiestas Patrias de Saladillo, día jueves, esta es la rueda grupa, un poco el revolcón y el apretón que lo dejaba por allá. Ayudando, como siempre, este querido amigo Alejandro Argón, que es una parte fundamental en estas Fiestas Patrias de Saladillo. Salió martillando fuerte, el zorrito es el reservado del Juancho Martín, 2 perros, uno del Martín Valentín que lo va acompañando, y este querido Bruno Mundet, que por allá quedaba con las ilusiones en el camino. El próximo domingo habrá revancha, se va un amigo, el de la gorra colorada y un chaleco medio con unas guardas pampa, es el Nahuel Laburdetti. Este paisano en los pagos de Tapalqué, el carbonero del Juancho Martín, está de a caballo Nahuel, le entra por allá Alejandro Macías y el compañero para quererse quedar con el paisano en brazo, pero bueno, el revolcón y un apretón no es caída y a golpe se hacen los hombres y salió por acá picoteando el amigo Sebastián Frede, jinete de Alvear, que por allá salía tranqueando como perdiz de maizal en el Pucho, otro reservado del Juancho Martín. Recuerde, paisano, que el sábado 4 de agosto los espero en la Peña Folclórica presentando mi nuevo disco en Moquegua, Folclore y Baile. Y el que está bailando y por allá martilla y se encuentra en el medio del potrero de la Sociedad Rural de Saladillo, en Fiestas Patria, es Leandro Figueroa, montando el pelado de la marca de Juancho Martín. Se echó el sombrero a los ojos por allá en la sacada de los apadrinadores y fiestas que se vienen aproximando, ustedes no se la pueden perder porque este 5 de agosto, ¿dónde nos vamos? Asamblea, Partido de Bragado. Nos espera el Rodi Fernández.
Domingo 5 de agosto, novena fiesta de las destrezas criolla y jineteada. En asamblea, partido de Bragado. Organiza Club River Plate. Coordina Rodi Fernández. 9 de la mañana, izamiento del pabellón nacional. Arranca la prueba de rienda de caballos mansos. 300 pesos la inscripción. El 100% de lo recaudado en premio. 12 horas almuerzo criollo. Por la tarde, gran jineteada categoría basto con encimera. 20 tropillas invitadas. 2 caballos y 2 jinetes por tropillero. La gran monta especial llega por primera vez a asamblea Jorge Raúl Aristegui, el 10 veces campeón de Jesús María, montando el picaflor de la marca del Vasco Tegui. Gran broche de oro en la categoría Clinas, con José Otegui, Jorge Aristegui, Diego Fernández, Walter Orrego, Tati Jiménez, Damián Milovich, Colo Garduño, entre otros. La entrada general, 200 pesos. Animación, Mario Escurdia, Miguel La Pasta, Osvaldo Santilli y Gustavo Andrade. Coordinación general, Rodi Fernández y familia. Domingo 5 de agosto, la gran fiesta criolla en asamblea, partido de Bragado. Acompaña jineteando Botas La Española. Más de 50 años dejando una huella en el tradicionalismo argentino. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Don Héctor de Botas La Española. ¡Qué bota La Española! Una terminación impecable. Y aparte, indestructible. Y atención, que en el próximo bloque le pasamos el número telefónico para que se puedan comunicar, porque están ampliando su red de punto de ventas en todo el país. Alexis Albo, en La Nena de Darío Lombardo, salió desde el Palenque y por allí, de a caballo, el chico corcoviador a la petiza de los hermanos Lombardo y quedó en el suelo. Te lo mostramos a la manera de jineteando. Lo consuela Raúl Mariani, uno de los jurados de los pagos de General Alvear. Hugo Prados, en la patrona de los hermanos Lombardo de los pagos de General Alvear. Y la estamos viendo al estilo de jineteando, por allí lo tenemos. Realmente lo despegó de la grupa y el chico no pudo volver más. Desde el otro palenque sigue la continuidad. Un blanco de cola entera y penacho que corcovea muy bien. Paul Albo en la zorrita de la marca del Chueco Grandi, que salió tirando con todo. Muy martilladora, muy bellaca, de a caballo el hombre. Y aquí se lo mostramos varias veces porque vale la pena, a la manera de jineteando y para todo el país. Imponente monta, y esto es lo que se vivió el día jueves, ya desde el jueves, con estos espectáculos en Fiestas Patrias de Saladillo. Aprovecho la coyuntura para contarte que mañana, 29 de julio, estamos de gran galopada de potros en Las Flores para la fiesta de octubre. Estará la gente del Talar, Fortín Patriotas de Casbas, el Fogón de Darregueira, la Reforma La Pampa, y ahí quedaba en el camino Gonzalo Figueroa, el hombre de los pagos de General Alvear, que jineteando te lo muestra a su manera. Allí me lo pierde a Gonzalo. Tantas ganadas y de vez en cuando alguna perdida, querido Gonzalo Figueroa. Y ahora, don Gustavo Andrade. Pero querido Marcelo, acá estamos, por acá tirando en yunta. ¿Cómo te preparás para mañana? Mañana arranca la probada en el Carmen de las Flores, porque arranca la probada de potros con sortija, prueba de riendas de manso, y el que estaba jineteando por acá es Juancito Irigoyen, hombre local, la calandria de mi amigo el Cato Ferreiró, y salió otro que es Jorgito Sanabria, del pago de 25 de mayo, el reservado, el cuatrito, es el pingo que montaba del José Cabrera al estilo de jineteando, Jorgito Sanabria, de la ciudad de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Y acá lo tengo a Matías Valenzuela, la lechuza, de la marca de Gustavo Gallo, tropillero que viene del pago de 9 de julio, mi tocayo Gustavo Gallo,
que estuvo cumpliendo años la semana pasada. Así que un saludo grande también para él, para Flor, para toda la familia. El de camisa cuadrito y sombrero requintado como para lamber el sartén es el amigo Acuña. ¿Cómo andás, Agustín? Acá está jineteando la cocinera, la buscó el hombre de la marca Los Amigos. Está la Agustín Acuña, lo grande, echándole grasa a la carreta, y por allá los apadrinadores se quedaban con el paisano en brazo. Raúl Mariani, José Vera, algunos de los jurados, el negro Juan Carlos Ruiz, el amigo Rubén Arischetti. ¿Cuántos paisanos que están en estas fiestas patrias de Saladillo? Igual que el amigo Mañarelli, el Ignacio, el Tuyucero, otra de la caballada Los Amigos, y le entraron la yunta apadrinadora. Tarea cumplida para este amigo Ignacio Mañarelli. Fiestas patrias de Saladillo, día jueves, y los premios que nos decía el jurado, ahí estaba Arischetti anotando, cerquita del palo. El cuarto premio para Juan Guillén, montando la cumbia de Ricardo López. Tercer premio, Matías Valenzuela, en la lechuza de Gustavo Gallo. Segundo premio, Juan Albornoz, en el hereje de Jorge Lecuima. Y el primer premio, Ignacio Mañarelli, montando el tuyucero de Los Amigos. Seguimos nosotros con más agenda de jineteando, aquí por CN23 y para todo el país. Sábado 4 de agosto, séptima fiesta criolla del Día del Niño en La Reforma, La Pampa. Predio Complejo Municipal Víctor Jaime. Organiza Comisión de Fomento de La Reforma. Animan Daniel Martín, Roberto Méndez. Payador Norberto Nievas. A las 9, prueba de riendas libres con 30.000 pesos en premios. Rueda de grupo aficionados libre a sorteo. Almuerzo criollo, 3 vaquillonas con cuero. Monta de petizos, broches de petizos. Participan niños de Río Negro, Neuquén, en Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa. Monta especial Enano Pepo versus el Burro Inocencio de Sánchez. Actuación de Panam y Circo. Montas especiales Los Tres Campeones Pampeanos 2018. En Bastos, Cruz Ramos en el Lingera de Julio Juan. En Grupa, Brian Mormont en la Estanciera de Ariel Ramos. En Clinas, Maxi Gutiérrez en la Percanta de Ariel Ramos. Por la noche en el Salón Comunitario, Folclore con Popi Castañeiras. Y para bailar, Pablo Pichimil y su conjunto. Fabulosos sorteos y entrega de juguetes a todos los niños. El 4 de agosto, todos a La Reforma, La Pampa. Domingo 5 de agosto, 16º Festival de Jineteada y Montas Especiales en Christoffersen. Organizan Cooperadoras Escolares, 52.000 pesos en premios. A las 10.30, izamiento del pabellón nacional. Luego, rueda de clinas, rueda de bastos con encimera, 20 tropillas en contrapunto, 5 montas especiales. Arnaldo Calderón en la bienvenida, Oscar Lucero en el viento de arriba. Diego Borda, actual campeón de Jesús María, en la tera. Diego Riona en la Perla de Sierra. Emiliano Lali en el Panqueque. Animan Darío Barzola y Chano Izaguirre. Payadores Samuel Tito Garcilaso. Capataz de campo Carlos Rionda. Dirige Diego Rionda. Por primera vez en Christoffersen llega el programa Jineteando. Día jueves nos empieza a albergar Fiestas Patrias de Saladillo y acá arrancamos con una relese como pueda, que al haber tanta cantidad de participantes van a ser 2 tandas y nos vamos a encontrar con una final. Día jueves, primera edición de Fiestas Patrias de Saladillo organizada por Raúl Oscar Laforcado. Estas imágenes pertenecen a la Arreglese Como Pueda, y acá tenemos que hacer un poco de docencia porque la palabra te lo dice, arreglate como puedas. El número, ahí entraron los primeros potros, el número implica que el hombre entra de a caballo, en un caballo manso por supuesto, y tiene que enlazar un potro, como en este caso lo está haciendo el popular mono de los pagos de General Alvear. Tiene que enlazar un potro, ponerle todas las pilchas, todo el recado, todo lo que tiene el caballo manso al potro, dar una vuelta en él y después volver
poner nuevamente todo el recado, todas las pilchas en el caballo manso, y el primero que termine este número es el que gana. Por eso que tienen que arreglarse como pueda, y de esta manera le está tapando los ojos al caballo para que se quede quieto. Es un número muy campero. Las personas que entran tienen que ser de mucha capacidad. Así lo vemos al jinete representando los pagos de General Alvear, que va en el primer galope, y este fue el ganador. Y claro que sí, Marcelo, acá viene medio al trotón ligero el Mono Robledo, porque se dividieron en dos partes los grupos, eran tanto los compañeros de la RLC como pueda, que bueno, tuvieron que hacer dos equipos, y por allá sacaron un ganador de cada uno, y después se juntaron, hicieron un desempate, y acá está el Mono Robledo que se quedó con el primer premio, el hombre que trabaja en una estancia, que siempre están continuamente apadrinando, haciendo este arreglese como pueda en el campo. Es una tarea que la hacen todos los días, tal vez, pero es buena mostrarla en una fiesta grande como la de Fiestas Patrias de Saladillo, que la ve el hombre campero o el abuelo que de pronto se hizo en una estancia haciendo esto, como la ve el pueblerino, que nunca pudo verlo personalmente, más que por la televisión. El Mono Robledo trabaja con Juaca de Gregorio y andan campereando continuamente, amigos del pago de General Alvear, compañeros que nos apadrinan en nuestra jineteada allá por el último domingo de febrero. Y acá hay otro amigo apadrinador que ya anda junto con su hijo, con Luisito Ferro. Este es Guillermo Ferro, del pago del 12 de octubre, partido 9 Juliense. Fue el hombre que se quedó con el segundo premio. Veterano en el oficio, campero como el churrasco. Lo hemos visto a veces mañar con el pañuelo al amigo Guillermo Ferro en ocasiones. Un hombre que para el oficio, a la par del Mono Robledo, puede ser el padre. Y ahí vemos un pañuelo colorado que al manso lo mañó con el pañuelo. O sea, tiene esa particularidad de hombre campero, de hombre apadrinador, de tropillero, de un hombre que sabe lo que hace. Y esto va por tiempo, así que acá en 8 o 10 participantes llegaba con menos tiempo y llegaba arreglado como había salido a hacer la camperiada. Ese era el ganador. Les quiero comentar y hacerle otra invitación para el sábado 4 de agosto, donde estaremos presentando nuestro nuevo material discográfico en Moquegua, espectáculo folclórico y baile. También el domingo 5 nos vamos a la jineteada de Rodi Fernández en Asamblea Partido de Bragado. ¿Y dónde andará el programa Jineteando? Se los comentamos aquí en esta cartelera de jineteada. Domingo 12 de agosto, 13ª edición de Jineteada en Belville, Córdoba. Campeonato Provincial de Jineteada, Zonal, Regional y Federado, con 40.000 pesos en premio para los jinetes. Clina, Grupa y Basto con Encimera, con las tropillas El Relincho de Saluso, Los Pigüelos de Robera, La Forastera de García, El Tropezón de Oviedo, La Flor del Pago Hermano Saluso y La Embrujada de Martinenco. Gran Broche de Oro, La Monta Especial de Gaby Robera en El Torito de Dúo, Franco Barbieri en el Chaverán de Saluso, la animación de Néstor Ramello, Chulito Ponce, Gustavo Andrade, Payador Daniel Mío, organiza Agrupación Gaucha Fraile Muerto, coordina Gaby Robera. Estará el programa Jineteando. Recuerde, paisano, domingo 12 de agosto, la gran jineteada en Belville, Córdoba. Venimos de los Pagos de Azul, mi nombre es Miguel La Pasta, el saludo a tanto gente que ve el espectáculo que siempre nos regala la gente jineteando. Vamos a ir a ver esta parte de la prueba de rienda de Potro, que con un éxito tremendo, más de 600 caballos acompañaron a Oscar Raúl La Forcada. Que llegue las felicitaciones, gracias Marilú, y el saludo a todo el mundo prácticamente a través de este programa Jineteando. Las gateras están plantadas, las mágicas puertas para la prueba de rienda de mansos, creación de los muchachos de Chascomús, de Rodrigo Tanto y Ulises Muguerza, que dieron un especial resultado realmente. Y estaba todo en marcha, estaba todo plantado para comenzar la prueba de rienda de mansos. Se desplegó la bandera argentina que pasó por el escenario y el desfile de todos los participantes. Por supuesto que debe haber fiestas mucho más grandes que las fiestas patrias de Saladillo. Esta no es de las más chicas tampoco, pero lo que sí tiene
es la prueba de rienda de mansos más grande del país, la tiene Saladillo. 500 participantes llegaron a Saladillo con sus pingos mansos para esta competencia que fue realmente maravillosa. Prueba de rienda que está engalanando los espectáculos criollos, aquella que nació allá por el talar de Madariaga y se desparramó por el país. Esta es de manso, pero en los potros se recuperó la doma, se recuperó la crianza, se recuperó aquel domador que ya medio había dejado, volvió a domar para la prueba de rienda. Cualquier chico de la ciudad por ahí en un terreno tiene un lote de tambores y está domando para alguna prueba de rienda. Mañana, 29 de julio, invitamos a todo el público, galopamos en las flores, los potros para la fiesta de octubre, la fiesta grande de las flores, el talar de Madariaga, Fortín Patriotas de Casbas, el fogón de Darregueira, la reforma La Pampa, nuestros amigos, todos ellos van a estar presentes mañana, 29 de julio, allí en el Carmen de las Flores. Momentos emotivos, donde se planta realmente, era incesante, la entrada, ¿no? Porque pega toda la vuelta, la bandera argentina se planta frente al escenario y todavía siguen y siguen entrando participantes. Claro, ahí anda José Zapata con su cachorro. Son 500 participantes, entonces se llena el campo. Se llena el campo y se llena el campo con música de coscojas también. Bandera argentina que va a ser izada. Y en esta prueba de rienda de caballos mansos, libres, otro de los capítulos importantes de las fiestas patrias de Saladillo, en sus 25 años, que realmente se festejó con todo las bodas de plata. Espectáculo importante de nuestra patria, de nuestro país, apertura, izamiento de la bandera y todo lo que tiene que ver con un fin de semana de fiestas patrias pintado en celeste y blanca, donde flamea nuestra insignia patria, nuestra bandera argentina. Saludamos a Marcelo Cugat, que estuvo por ahí también. Fortín San Pedro anda con su organización, y a Martín Juárez de los pagos de Chacharramendi. Estaba el país ahí, había un montón de amigos, estaban todas las fiestas importantes de Madariaga en las cuales vamos a estar: fiesta de las escuelas rurales, centro tradicionalista gauchos de Madariaga, la fiesta del talar y la fiesta del gaucho. Hay cuatro fiestas que engalanan el pago gaucho de Madariaga y en las cuatro vamos a estar. Bueno, por allí estaban el movimiento, los amigos de la prueba de rienda de manso, medio en las instancias finales. Allí, la verdad que vuelvo a ponderar y vuelvo a recomendar las puertas que se armaron allí en los pagos de Chascomús, que van a empezar a recorrer todas las competencias, porque realmente son muy ponderables, andan muy bien y evita un montón de problemas en la suelta. Pega la vuelta, realmente domadores, los hombres bien sentados en el recao, manejadores del caballo, el público que se entró a agrupar, tuvo mucha gente Saladillo. Ya vamos a tener la oportunidad de mostrar a través de las cámaras de Jineteando por CN23, la cantidad de público que hubo este año. Plantan, señores, viene el gaterazo, estamos en la final, estamos en las instancias finales donde cada uno de los hombres está jugándose entero por un premio muy importante en esta carrera de tambores, carrera de obstáculos, prueba de rienda, como usted lo quiera llamar, pero que se divierte la familia y que cada corredor viene con sus ilusiones haciendo un montón de kilómetros. El ganador de esta competencia de prueba de rienda de mansos es Maximiliano Zavala, en una de la raza apalusa española. El segundo premio para Andrés Vera. El tercer premio para Silvio García. Y el cuarto premio para Martín Alfonso, el de Mechongué. Realmente tuvo la emoción. Allí entrega Raúl Oscar Lafourcade, el gomero gaucho de Saladillo, en la entrega de premios. Y Maximiliano Zavala, ganador, con todos los amigos, con toda la presencia, con toda su familia también, porque yo le decía que está la familia entera, la familia tradicionalista, la familia de la prueba de rienda. Allí cobra un sobre gordo también Martín Afonso, el de Mechongué. Fiestas patrias de Saladillo, con la mayor cantidad de participantes en una prueba de rienda de mansos que se ha escuchado que se junte en una fiesta criolla.
Buenas tardes, amigos de Jineteando. Quien les habla, Horacio Zárate, animador de jineteada de los pagos de la Buglase en la provincia de Córdoba, conductor del programa radial en Puntal de Patria en LB20 de Radio La Buglase, AM1440, desde el pago de Saladillo, animando estas 25 ediciones de la fiesta patria de Saladillo. Gracias a los compañeros, les invito a observar todo lo que es la parte de la prueba de rienda, estos ganadores de fiestas anteriores que han venido clasificando con potros de 60 días de doma. Vamos a ver lo que ocurrió en la tarde del viernes, los ganadores que se encontraron en estas 25 ediciones de las fiestas patrias de Saladillo. Jineteando, Horacio Zárate los abraza y los invita a ver esto que viene a continuación. Por acá continuamos. En lo que fue Fiestas Patrias de Saladillo, una noche del jueves arrancó con peña folclórica y baile, donde estuvimos en la parte de la conducción. El día jueves, viernes, sábado, ya se veía que se iba a explotar de tanta gente, el salón lleno. Y esta prueba de rienda, con ganadores de distintos años, en esta boda de plata no podían faltar estos participantes. El ganador de esta carrera especial, con todos los ganadores anteriores que estuvieron corriendo en esta prueba de rienda, fue nada más y nada menos que el amigo Roberto Bacín de los Pagos de Ayacucho. Ganador de esta prueba de rienda, aquí lo tenemos, los tres participantes canchando entre los tambores, y por acá están. Atropellada que se venía, y los jurados y los vedores nos iban a decir que los ganadores en esta ocasión, o el ganador mejor dicho, fue Roberto Bacín de Ayacucho. Les comento que el programa Jineteando estará presente en Monte Caseros, Corrientes, el 13 y 14 de octubre, en El Bolsón, Río Negro, el 10 y el 11 de noviembre, y 9, 10 y 11 de noviembre, La Reforma. Estará el programa Jineteando, no se lo puede perder. Nosotros tomamos lo mejor de nuestro país y seguimos jineteando por CN23. Hay cosas que son parte de nuestro folclore. Nuestra música, nuestra gente y por supuesto nuestra gaseosa. ¡Vamos, Manaos! ¡Vamos, Manaos! Manaos, tomá lo mejor de tu país. 1 y 2 de septiembre, Gran Jineteada, en Campo La Victoria, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Sábado, Pialada de Vacunos, prueba de riendas de potros, el ganador participa en la final del talar, prueba de riendas con caballos mansos, jineteadas en cuero tendido, gran baile familiar y concurso de baile. El domingo, final de la prueba de riendas, rueda de petizos menores de 14 años con la tropilla Los Nehuen de los hermanos Pires. El ganador pasa a la final para la fiesta de apadrinando en América. Rueda de bastos con encimera, con caballos de La Revoltosa de Cacho Altave y La Yunta de Roberto Leos. Montos especiales con los campeones de Jesús María 2018. Diego Borda en bastos versus El Muñeco. Maxi Bazán en grupa versus La Perla. Rafael Zafons en clinas versus El Fisura. Tropilla de Juan Sierra. Además, la monta especial de Oscar Ciruli en el JJ de Juan Cruz Sierra. Broche de oro Carlos Borda en clina con 10 caballos, hijos del pichón de José Ostegui. La actuación especial del chacarero cantor Carlos Ramón Fernández. Animan Gustavo Andrade, Ariel del Carré. Payador Carlos Marchesini. Coordinación general Diego Borda y Leo Loray. Y tras la pausa, prueba de riendas de petizos con 60 días de doma. Y la acción llega con el campeonato en las categorías grupa y clinas. Quédese, ya volvemos. Seguimos jineteando. Muy buenas tardes, acá estamos en Fiestas Patrias de Saladillo, en las Bodas de Plata, en una muy linda tarde invernal. Soy José Luis Andraca, capataz de campo de la fiesta de Saladillo, y los invito a ver la rueda de grupa del campeonato, que consiste en 5 categorías: clina, grupa, cuero tendido, basto y encimera pelada. Segundo bloque del programa, quien les habla, Gustavo Andrade, tirando en yunta con Marcelo Pellejero. Si hablamos de jineteando, como es el programa, los chicos se divertían a su manera con el toro mecánico. La gente, las chicas lindas, los viejos feos, como decía Cacho. Acá hay una dama linda, mirando las cámaras también. Y acá hay un montón de locos amigos que esto estaban alegres. Acá, bueno, gente de Córdoba, Altito Saluso,
el amigo Jordi, Emilio Busto, Angelito González. Esa mesa, vos pasabas y te invitaban con un café, con el coñac, con el asado, con la picada. Estaba atrás del escenario un montón de amigos de distintas partes del país, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires. Y arrancamos con el campeonato de jineteada para sacar un campeón más completo en todas las categorías. El que salió jineteando, nada más y nada menos que el amigo Damián Cavalieri, el muñeco de Ledesma, era el reservado. Otro que va a salir es Marco Guzmán, la gaucha, es la reservada Ledesma. Salió la yegua, se entró a plantar, el hombre bien metido en la grupa. Les recordamos, categoría grupa surera, esta es la fecha del campeonato. Arrancaban jineteando con la grupa estos paisanos. Y eran los invitados por Raúl Oscar Laforcada. El que se prepara, Alfredo Rego, el hombre de los pagos de Blaquier. Ahí está también jineteando el gaucho de la marca de Mendizábal. Prolijito el hombre, bien metido en la grupa surera. Encaró a los compañeros y los apadrinadores, los dos locales de Saladillo. Hablamos de los de gorra colorada, el Potro Bianchi y Alejandro Macía. Y este que salió apurado como lechón para el pueblo era Cristian Ledesma, montando la mariposa de Mendizábal. Se la mostramos en cámara lenta, auspiciado por El Mensual, ropa de campo. Se lo mostramos al estilo de jineteando, por CN23 y para todo el país. No siempre gana el hombre jinete. Están estos golpes, está el riesgo que corren los montadores. Hasta este momento, el campeón era este hombre, Joaquín Otegui, el hombre de Magdalena, que tenía la monta especial. Salía haciéndole bulla y encarando los camarógrafos de jineteando. En La Esperanza era la reservada, la marca de Mendizábal. El vasco Joaquín Otegui, del lado que galopea el perro. Le entró Luisito Hernández en la padrinada, con su compañero, siempre de a caballo, el amigo del Bayo siempre andaba bien montado, y el Luis Hernández también. En esta ocasión lo tengo a Lucas González, el relincho de la marca de Neumann. El relincho, hablando del relincho de Tito Saluzzo, 22 y 23 de septiembre, Las Varillas, Córdoba, capital de la jineteada, predio Tito Saluzzo. Allá andaremos con el recital y la animación. Y el 12 de agosto, en Belville, Córdoba, con el Gaby Rovera, Martín Valentín, que por 2 años, en distintas etapas, fue campeón también este Martín Valentín, allá por el 2010 y el 2016, el hombre de 25 de mayo, montaba el matucho de Marcelo Neumann. Y otro de los que salió jineteando es Matías Conte, el chimango, de la marca de Humberto Cavalieri, del pago de Chacabuco. Acá lo tengo, de la caballada La Sub y Baja, el Matías Conte iba a lo grande. Y usted, mi compañero, Marcelo Pellejero, le pone el relato por acá. Gracias, Gustavo. Y este que se acomoda es Emiliano Lali, de los pagos de Coronel Vidal, del viejo pago de Arbolito, de a caballo. Emiliano está de a caballo y va a haber novedades en este festival con este jinete que tan bien representa sus pagos de Coronel Vidal, el jinete estudiante, el jinete doctor veterinario, con una soltura y con muy buen oído para escuchar la campana. Brian Gómez, en el gringo de la marca de Cavalieri, anduvieron bien los pingos del paisano Cavalieri, así que le mandamos las felicitaciones también al tropillero, porque es una época difícil para los caballos, pleno invierno, con frío. Ahí andaba Brian Gómez, el de Madariaga. Daniel Rego, en este caso, en el sombrerito de la marca de Luis Vera, de los pagos de Tapalqué, arrancó el sombrerito, le martilla y le flamea el penacho al caballo gateado que pega la vuelta. Y lo fue ganando Daniel Rego, un hombre muy de a caballo también. En el otro palenque, el hombre que representa los pagos del Líbano, los pagos de Olavarría, se llama Maximiliano Serrano, en el peluche de la marca de Contreras, y me lo perdió. Y al estilo de jineteando, decía Mario Contreras, revoleando el poncho, ¡y corcovean mis caballos! El saludo para don Mario Contreras de La Plata, que estaba con su poncho pampa por allí. El Turco Ale, desde el otro palenque, en La Soñada, de la marca del Vasco Tegui. Allí está La Soñada, le están atando la grupa, que es una de las categorías
que luce en el campeonato, sale el Turco Ale representando sus pagos gauchos de Dolores, se lleva por delante el alambrado, costea ahora, martillando muy fuerte, y es el Everale que le echa la caminadora, y bueno, sin consecuencias, gracias a Dios, así está el Turco Ale acomodándose el sombrero. Bueno, José Vera, Raúl Mariani, el negro Juan Carlos Ruiz, José Arischetti, que son los responsables, los jurados, dicen que el segundo premio para Damián Cavalieri en el muñeco de Ledesma y el primer premio para Marcos Guzmán de los pagos de Rausch en la gaucha de Ledesma. Para informarte dónde están los mejores espectáculos de jineteada, acá en esta agenda de Jineteando. 8 y 9 de septiembre, gran jineteada en Suipacha, provincia de Buenos Aires, en el centro tradicionalista El Cimarrón. Sábado 8, grandes pruebas de rienda, carreras de sortija, carrera de potros y montas con agrupa. Ordeñe de vacas ariscas, por equipos de a dos, 100 mil pesos en premio. Día domingo, pialada de potros puerta afuera, la actuación de Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor, rueda categoría basto con encimera, con 40 tropillas y 80 reservados. Un gran broche de oro con 10 jinetes y 10 reservados elegidos. Salto de la maroma a cargo del Mono Robledo. Las montas especiales, Juan Aristegui en el Pobre Juan de César Leguizamón. Jorge Aristegui en el Tropel de César Leguizamón. Animación, Carlos Urriza, Gustavo Andrade, Carlos Paulión, Néstor Diciano. Payador, Carlos Marchesini. Recuerde, paisano, el 8 y 9 de septiembre los espera el César Leguizamón en los pagos de Suipacha, centro tradicionalista El Cimarrón. Lunes 15 de octubre, gran jineteada en Capitán Sarmiento, inaugurando el campo El Redomón. Desde las 9:30 de la mañana, izamiento del pabellón nacional, grandes pruebas de rienda, a los corredores se le devolverá la entrada, el 100% en premio. A las 11 de la mañana arranca la categoría Grupa Surera, gran jineteada categoría Basto con Encimera, gran final con los siguientes reservados: El Lobo de Roberto Sil, El Irupé de Luciano Simón, El Descarte de Jorge Rufa, La Costera de Ginistrini, El Ranchero de Omar Aldazábal, La Profesora de los Hermanos Piallo. La animación, Jorge Torres, Mario Zavala y Gustavo Andrade con sus guitarras. Coordinación general, Oscar y José Luis Novo. Recuerde, lunes 15 de octubre, la gran jineteada en Capitán Sarmiento. Entrada general, 200 pesos. Contento de que la patria tenga estos espectáculos, que esté teniendo las tradiciones, defendiendo la cultura que nos identifica ante el mundo. Y para cerrar, los voy a invitar a ver algo que es lo que viene, que es el futuro, que es la prueba de rienda de chicos, que cada uno de ellos ha domado un petizo con 60 días de doma y ha venido a competir en una competencia sana donde cada uno de ellos se va a llevar un premio, una gorra y un pañuelo, y así le estamos enseñando y le estamos marcando el camino a los chicos del mañana a que quieran más a nuestra Argentina. Muchas gracias a todos, un saludo grande y viva la patria. Y esto le llamamos el semillero de domadores de nuestra patria. Sin duda estamos sembrando domadores para el día de mañana. Con su amor por el caballo, fíjate el peticito chiquitito. Hay de toda medida, de todo tamaño y chicos de varias edades también. Pero sin duda, cada uno de los espectáculos que hace prueba de rienda a chicos está haciendo patria. Sembremos en nuestros hijos para que mi raza no muera semillas de amor profundo por lo nuestro y por su tierra, dice Titurniza en uno de sus versos. Ahí estaba la petiza, que es el premio, y había un montón de recuerdos más. Los chicos que los padres rezongando tuvieron que domar estos petizos, o por lo menos ayudarles a los chicos en diferentes categorías, y en estos 25 años de Fiestas Patrias de Saladillo. Nosotros en Las Flores,
para la fiesta de octubre. Vamos a tener como 60, 70 chicos también en petizos de 60 días de doma, hasta 1,35 de alzada. No tiene inscripción, esto es totalmente gratis y hay un premio para cada chico que me ayuda, la gente de la radio. Ustedes saben que hace 29 años que tengo un programa de radio en la AM1210, Radio Las Flores, de 20 a 22 y los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y la gente, la audiencia de la radio, me ayuda con los premios también. Pega la vuelta por allí, se extienden, van a terminar la trenza y después la atropellada final. Y Marcelo Pellejero le pregunta a don Gustavo Andrade, ¿qué le parece esto, mi amigo? Y a mí me parece, Marcelo, en esta oportunidad, que mientras tengamos yeguas, potros nacen, y mientras haya padres domadores, está este semillero, como vos lo decías. Semillero, como está el semillero de Saladillo Norte, que la verdad que hay un montón de chicos que empiezan con esa misma competencia, buscando la mejor genética del petizo para que sea más ligero, no sea tan pesado y poder trenzar entre los tachos. Yo también les comento que tengo mis programas radiales en Saladillo hace 5 años, en la 107.7, en la FM Líder, Amaneciendo Argentina los viernes de 7 a 10 de la mañana, los sábados, Puntal de la Tradición, en Norberto de la Riestra, en dupla con Carmen de Areco, la 105.1 y la 90.7. Así que tenemos programas radiales, estamos en la 11.20 con Santiago y Copla, idea de Alfredo Salomón y de Cristina, que tenemos Estancia María Cristina los martes junto a Carlos Paulión en la M1120. Así que programas radiales donde difundimos las fiestas camperas, las fiestas criollas, las peñas folclóricas. Y ya hablando de Alfredo Salomón y Cristina, 3 y 4 de noviembre se viene la fiesta en Cañuelas, en la Estancia María Cristina. Los chicos trenzando y atropellando, y había un ganador y estaba la felicidad de ese niño que agarró un petizo para domarlo y que llegó con 60 días de domas, y aquí está nada más y nada menos que hablamos de este semillero que yo les comento, de Saladillo Norte. Hablamos de Rodrigo Romero, fue el ganador del primer premio de Saladillo Norte, provincia de Buenos Aires. Segundo premio, Nahuelito Silva, y por acá estaba con Raúl Oscar Laforcada, con la familia, toda gente conocida. Nosotros agendas de Jineteando y seguimos por CN23. Domingo 5 de agosto, 16º Festival de Jineteada y Montas Especiales en Christoffersen. Organizan cooperadoras escolares, 52 mil pesos en premios. A las 10:30, izamiento del pabellón nacional. Luego, rueda de clinas, rueda de bastos con encimera, 20 tropillas en contrapunto, 5 montas especiales. Arnaldo Calderón en la bienvenida, Oscar Lucero en el viento de arriba, Diego Borda, actual campeón de Jesús María, en la tera, Diego Gorriona en la Perla de Sierra, Emiliano Lali en el Panqueque, animan Darío Barzola y Chano Izaguirre, payadores Samuel Tito Garcilaso, capataz de campo Carlos Rionda, dirige Diego Rionda. Por primera vez en Christoffersen llega el programa Jineteando. Acompaña Jineteando Botas La Española, más de 50 años dejando una huella en el tradicionalismo argentino. Atención con este dato, Botas La Española está ampliando su red de punto de ventas en todo el país. Si quiere sumar a su comercio un producto con más de 50 años en el mercado, contáctese con Botas La Española. Mande un WhatsApp al 2241-684402. Te repito, 2241-684402. Botas La Española. Domingo 5 de agosto, novena fiesta de las destrezas criolla y jineteada. En Asamblea, Partido de Bragado, organiza Club River Plate, coordina Rodi Fernández. 9 de la mañana, izamiento del pabellón nacional, arranca la prueba de rienda de caballos mansos, 300 pesos la inscripción, el 100% de lo recaudado en premio, 12 horas almuerzo criollo, por la tarde, gran jineteada categoría basto con encimera, 20 tropillas invitadas, 2 caballos y 2 jinetes por tropillero. La gran monta especial,
llega por primera vez a asamblea Jorge Raúl Aristegui, el 10 veces campeón de Jesús María, montando el picaflor de la marca del Vasco Tegui. Gran broche de oro en la categoría Clinas, con José Otegui, Jorge Aristegui, Diego Fernández, Walter Orrego, Tati Jiménez, Damián Milovich, Colo Garduño, entre otros. La entrada general, 200 pesos. Animación, Mario Escurdia, Miguel La Pasta, Osvaldo Santilli y Gustavo Andrade. Coordinación general, Rodi Fernández y familia. Domingo 5 de agosto, la gran fiesta criolla en asamblea, partido de Bragado. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Placer a tu vida. Estamos en Plantado, Saladillo, provincia de Buenos Aires, Fiestas Patria, cumpliendo 25 años esta fiesta. Mario Escurdi les está hablando, quien se va retirando de a poquitito. Hoy es mi última actuación aquí en Saladillo. Los espero el 16 de diciembre en el campo del Palenque en Tres Arroyos. Sigan disfrutando esta fiesta. Se viene la categoría pelo limpio con los grandes jinetes del país. Aquí lo están viendo por Jineteando. Flamante doctor veterinario, reconocido jinete de nuestro país, Emiliano Lali, de los pagos de Coronel Vidal, está esperando que traigan la chaira de la marca de Julio Mendizábal, porque allí comienza la rueda en categoría clina. Se trenza la crinera, el tiento que ayuda, ventila el rebenque y sale Emiliano Lali con mucha confianza, con mucha fe, está muy de a caballo, cintura, vista, determinación, fuerza, coraje, tiene que tener un jinete de mi patria, y allí el potro Biachi con Alejandro Macías se quedan con el jinete en brazos. Y este es Pedro Galeano, el de Madariaga, de los que son entradores como daga, le va cambiando el tiro de a caballo. Pedrito Galeano representa al pago de Madariaga, la verdad que un espectáculo, y con ese chaleco que nos emociona a todos, que alguna vez lució Omar Mariano. Esta es la vuelta de honor, hace flamear la bandera argentina un hombre de Madariaga en los 25 años del Festival de Fiestas Patrias de Saladillo. En el otro palenque, Roberto Chiclana, en la bonita de la marca del tropillero Marcelo Neumann, de los pagos del Carmen de las Flores, ahí está Roberto Chiclana, se tendió la vista y allí estaban los muchachos apadrinadores. En el otro palenque, campeón provincial de la provincia de Buenos Aires, nos representó en el Festival de Jesús María, Cristian Ledesma, de los pagos tandileros, en la Nutria, también de la marca de Marcelo Neumann, y allí queda nuestro campeón, Marcos Guzmán, en la Pantera, de la marca de Cavalieri, allí tenemos la Pantera, que es una yegua gateada, tuzada, de penacho y cola corta, pero Marcos Guzmán está de a caballo y le gana a la Pantera de Cavalieri. Facundo Feijo, en la Gata, también de la marca de Cavalieri, parece por el tipo y el pelaje, parece ser que son de la misma cría, de la marca de Cavalieri, martilladora la yegua, le cambió el tiro, pero está como atado este hombre y se va ganador este paisano Facundo Feijo en la Gata de Cavalieri. Daniel Rego, en otra Gata, pero esta de la marca de Roberto Andraca, de los pagos tapalqueneros, allí lo tenemos, por la tranquera, señores, bien sentado el hombre, no le aflojó nunca, entra el apadrinador y ahora entra don Gustavo Andrade. Mil gracias, mi compañero Marcelo Pellejero, revoleando y de punta y hacha salió, y el hombre habilidoso con el rebenque, pero parecía un badajo que descolgaba del cielo. ¿Y de quién hablamos? De Brian Altave, montando el fogón, de la marca de Fanny Margarich, lo dejaba por el camino, allá en el palenque del Mensual, y quedó sentado en el mundo. El negro Juan Carlos Ruiz, tranqueando, uno de los jurados, Matías Conte, y por qué nombramos los mismos montadores, porque esto es fecha del campeonato. Los mismos jinetes, como Matías Conte, que montaba el gaucho de Margarich, eran los que hacían las distintas categorías, 5 categorías, para salir más completo y ser el campeón 2018-2019 de Fiestas Patria. Nahuel Portales, el poroto, de la marca de Mario Contreras, de los pagos de La Plata.
Alfredo Rego. Salió jineteando en el Tero de Contreras, el hombre es un hacha en el rebenque, bien agazapao como vacunando enano, se afirmó en la mano y se la fue ganando, tarea cumplida, a los segundos de jineteada. Ahí lo tenía este paisano. El que arrancó se llama Brian Gómez, montando la martillera, y esta es de la marca del Vasco Tegui. Se la mostramos al estilo de jineteando por CN23 y para todo el país. Fíjate qué golpe de espalda. El próximo sábado los espero en la Peña Folclórica en Moquegua. Folclore y baile, estaré presentando mi nuevo trabajo discográfico. Lucas González, La Lechuza, de la marca de Gustavo Gallo. Y este que está parado acá plantado, que es una postal en el campo, es el negro Martín Valentín, jinete del Pago de 25 de Mayo, que ha sido campeón dos veces en distintos años de Fiestas Patria, salió a lo grande, la discutida, la reservada, de la marca de Cabrera, y por allá quedaba el Martín Valentín. Guillermo Bugliotti, el médico que lo atendía, amigo, y su mamá Lili, por ahí estaba. Salió jineteando Damián Cavalieri en la turca del Rincón José Hernández de la Prida. Acá quedaba sentado en el mundo y nosotros le decimos que los premios, Emiliano Lali, el segundo premio en la China de la marca de Mendizábal. Primer premio, Pedro Galeano en la ardilla de Mendizábal. Nosotros nos vamos despidiendo. ¿Y hasta cuándo? Hasta dentro de 7 días, Dios mediante, acá por la pantalla de CN23, para volver con la segunda parte de Fiestas Patria de Saladillo. 25 años de historia, 25 años de trayectoria, las bodas de plata. Vivimos 4 días extraordinarios con el gomero gaucho Raúl Oscar Laforcada en la provincia de Buenos Aires. El gusto mío de ser parte de la animación en el campo de la jineteada y en el escenario mayor con los artistas presentados junto a Carlos Gioia y comentarles de todo lo que se va a venir en 7 días. Hoy ha sido un orgullo compartir con este amigo, compañero, colega de radio, de televisión, de animación, y estamos hablando del hombre del Carmen de las Flores. Así que para Gustavo Andrade ha sido un gustazo, Marcelo querido, compartir el programa del día de hoy. Hasta la semana que viene, mi compañero. Gracias, Gustavo. Para mí ha sido un honor, para quien les habla, Marcelo Pellejero, que nos cruce la huella del tradicionalismo, de la animación, de la conducción de este trabajo al cual queremos tanto, por la pantalla de Jineteando, por la pantalla de CN23. Y en la despedida, como nuestro patrón decía, don Cacho. Hasta la vuelta, paisanos.